entonces estás igual. Estás igual. Ah, es Byron, Lala. Sí. Es Fito y Byron. Bueno, y los demás integrantes. Pero Fito tampoco cambia. No. A la gran. Fue hace 12 años que entrevisté a Byron aquí en Guatevisión, justamente. Para Yo Sí Te Ve. Para Yo Sí Te Ve, un éxito. ¿Un éxito que duró? Que duró como 5 minutos. Ha habido más de lo que duran menos. Años después llega Byron también en esta fotografía que vamos a compartir con ustedes. Y cuando vino haciendo canas en ese Halloween, fue cuando con Laverito y yo le dijimos a Ricardo, tiene que ser parte de Viva la Mañana. Así que, bueno, dijimos que iba a ser feliz, ¿verdad? Pero ya me emociono. No, y revisando mis fotos, Byron ha estado en los nacimientos de mis hijos, en mis cumpleaños, en los mejores momentos. Así que incondicional puede ser la palabra para describir a Byron. Muy bien. Yo aquí en medio, tío. Muchas gracias, Anita. La quiero mucho. Sabe que va a hacer mucha falta. La amo mucho, de veras. Y gracias. Ay, no. Sigamos. Bueno, yo escogí una foto porque también, como Ricardo, dije, me voy a quedar con lo divertido, con lo alegre. Ajá. Pero, sí. Con Byron todo tiene que ser divertido. Sí, exactamente. Pero, pues, sabes que en televisión cuesta encontrar a veces un compañero con el que tengas el mismo timing, el mismo humor, el mismo, que con los ojos te decís cosas, que uno empieza la frase y el otro la termina. Con Byron yo encontré eso y yo no me lo imaginé porque lo conocía también de hace muchos años, de la música, y no me imaginé que íbamos a trabajar juntos en televisión y haciendo payasadas. Entonces, esta foto que voy a poner ahorita es de una de tantas veces que nos tocó cocinar improvisadamente. Porque así de, muchachos, no vino no sé quién, cocinan ustedes. ¿Y qué vamos a hacer? Pan con mayonesa, pero háganlo bien. Y siempre en la cocina nos reímos como locos y la gente siempre nos escribía en Twitter, en Facebook. El segmento cocinen, favorito de ahí de Nació, de la casa. Cocinen juntos, cocinen juntos. Pueden invitarlo a cocinar regularmente. Sí, sí. Ya que venís los viernes, vas a cocinar. Sí, no, venimos. Ah, bueno, sí. Bueno, vengo, me quito el men. Alguien tendrá que grabar nuestro programa detrás de cámara. Pero mira, la última vez que cocinamos, hace unos días nada más, la gente estrellando la cocina, pero lo hicimos sin cuchillas. Bueno, yo no le puse las cuchillas y nos reímos como y limón sin jugo. Yo no lo había visto y cuando lo veo, porque Fede me dijo que estuvo muy bueno, y yo veía y me daba cuenta de eso, y realmente se fue absolutamente. Aparte, mira qué guapos estamos en esa foto para la posteridad. Entonces, yo te quiero mucho, mi hermanito, vos lo sabes, y me quedo con esos momentos tan alegres, son tesoros de la vida, aunque la foto se puede desgastar, la foto se me puede borrar, se me puede perder, pero el momento me lo llevo acá y yo sé que vos también. Y me vas a hacer falta igual, pero te voy a ver aquí todos los días, todas las semanas te voy a tener aquí para fregarte. Gracias, Ale, te quiero mucho. Gracias también por tu amistad. Bueno, si quieren la mía. No, hombre. Bueno, yo la verdad es que no tengo así la trayectoria que muchos de ustedes tienen con Byron, pero realmente sí lo conozco desde hace mucho, tal vez no de compartir con él todos los días, y la verdad es que desde que empecé Viva la Mañana fue una experiencia bien linda, porque como yo ya lo conocía, tenía un poco más confianza con él, y como dicen todos, estar con Byron es divertidísimo. Yo escogí esta foto que puede describir un momento muy alegre. Yo creo que ya con Byron, pues nos tocó uno de los últimos turnos en el MacDía Feliz. Yo lo quiero tirar a lo que me has inspirado y lo que me has dejado en este año y mesecitos que llevo, y es que realmente el cómo te manejas con la gente, a mí me encanta. Eres una persona que sos encantadora, muy alegre, extrovertido, y eso me encanta, que no importa qué persona sea, no importa en dónde estés, tú sos tú en cualquier situación y saludas a la gente siempre con mucha alegría, y eso se contagia, y eso me encanta, porque tal vez era de los últimos turnos, ya estábamos cansados, yo me recuerdo que yo ahora estoy cansada y tú, no, hombre, sí, vamos. Era tu primer MacDía Feliz. Era mi primer MacDía Feliz y me tocó ese turno con Byron, y ahí estuvimos manejando de un lado para el otro, pero siempre alegre, siempre con música, siempre feliz, a pesar de que ya estuviéramos cansados. Así que yo te quiero, pues, decir que te admiro, me has dejado eso, muchas otras cosas, pero de las que más te puedo reconocer es que eres una persona muy linda con la gente, y tu pasión y tu cariño se nota a flor de piel en cualquier situación. Así que yo te deseo los éxitos del mundo, y lo que dice Ricardo es muy importante. Es despedida
del programa, pero no de nuestra amistad. No, no, va a estar para siempre. Pero lo lindo es que van a estar juntos en el zapote ahorita, o sea, en el estoco. Van a revivir ese momento. La foto se le ha quedado. Muy bien. O sea, que tanto le gustó ese momento que lo van a revivir. Me parece. Con música, que con música. Te quiero mucho, Bay. Ese tiempo también hemos sido cómplices en muchas cosas y nos hemos unido bastante. Que hasta nos tenemos un apodo, ambos, sí. Shumi. Te quiero mucho y de verdad. Shumi. Muchas gracias, de verdad. Pues, quiero, y es lo importante que y Byron fue muy importante para que Krista entrara al programa, porque sí. Él fue uno de los principales impulsores, ¿verdad?, de que Krista estuviera acá. Obviamente pasó casting y pruebas y todo lo demás, pero Byron desde un primer momento confió en vos, apostó a vos y le puso todas las ganas. Y cuando nadie quería que fueras tú, yo. No, fue por sorteo. Lo que pasa es que fue difícil. No vamos a decir los votos. Bueno, dale, vamos. Bueno, ahora vamos con mi foto. Yo decidí una fotografía pues un poco reciente, aniversario de Viva la Mañana, el primer aniversario que tuve la oportunidad de estar con ustedes. Y me encanta esa foto porque realmente creo que describe mucho, describe mucho a Byron. Byron es una persona muy cariñosa, muy entregada a su gente, a su familia, a sus amigos. Yo admiro mucho ese cariño y ese amor que siempre le dedica a las personas, esa alegría. Me encanta me fascina siempre que me toca pues estar contigo, porque yo sé que de alguna manera tú le vas a contagiar esa energía, ese dinamismo, alguna mención, algo que tengamos que hacer, alguna presentación, y me encanta. Creo que es algo que te caracteriza mucho, no importa cómo tú estés, si estás enojado, si estás triste, si te sentís mal de salud o algo, siempre había una sonrisa y siempre había alegría en tu rostro, así que es una de las fotos que más me encanta, porque sí, porque es una persona muy cariñosa, alguien que siempre se ha entregado mucho a su gente y pues te define. Realmente eso es lo que a ti te define, ese cariño y ese amor. Muchas gracias, Lorraine, también de poco tiempo que tenemos de estar compartiendo aquí, pero de verdad es una linda persona con un gran corazón, y es que es inevitable ese tipo de abrazos como los que bueno, estoy bueno, en la foto. Sí, corte, mire, si no, le voy a no, y eso porque no vieron la siguiente. No, es que lo que pasa es que es eso, muchachos, somos una familia, y es que es inevitable que de verdad. Sí, esa foto era incestuosa, pues, como decía, sinceramente. Como decía Anitza, no solamente estamos acá y la gente pensará de que terminamos acá y cada quien agarra su camino, no, pero somos parte y hemos sido parte de momentos importantes de cada uno de nuestras familias, yendo a los cumpleaños de cada uno de los miembros de nuestras familias. Las obras, los conciertos, las obras, proyectos. Las cosas buenas y las cosas malas que cada uno ha llegado sí, a tener. Claro. Sí. Y hay que decir que muchas veces, porque con Byron ya hace tiempo que veníamos platicando para que se dedicara más a su proyecto y todo lo demás, pero a veces cuesta salirse del programa, a veces por la relación de amistad que tenemos. Sí. A ti le pasó, a Vero, que pobre, se venía manicando de Shela, porque a veces es tan linda la relación que cuando uno dice, bueno, laboralmente puedo cortar y decir, hasta aquí llego y se acabó el asunto. Pero a veces que cuesta tomar la decisión, ¿verdad? Cuesta. La verdad es que no es una decisión fácil, no es una decisión que de verdad uno diga, mañana hablo con Ricardo, le voy a decir que no, de verdad. Es una decisión que tiene mucho tiempo de estar siendo analizada, tomada, obviamente también platicada con mi familia, que mi familia, mis papás y mis hermanas son muy importantes para mi vida, y yo todo paso que doy lo comparto con ellos, y de verdad sentir también esa parte de Ricardo, de ustedes, de que no, y todo, también a uno lo llena de satisfacción, porque hubiera sido, bueno, está bien, me parece, gracias, nos vemos, ¿no? Sentir también que les voy a hacer falta, que ustedes van a hacer extrañado. Falta, es dice mucho, y también algo... Y que te vas para algo bueno. Y que me voy para algo bueno, para sí. Algo bien, y algo muy importante mirar. También, y quiero aprovechar el momento para agradecerle a todas y cada una de las personas que de verdad nos quieren, no voy a hablar en nombre propio, que nos quieren a nosotros. Hay muchas personas pues que tal vez no nos quieren mucho, pero hay muchas personas, y son más, que son las que nos quieren y que nos siguen. Muchas gracias de verdad por permitirme entrar a su casa desde temprano. Las personas que en la calle me decían, Byron, ¿cómo está el tránsito? Byron, ¿qué va a pasar hoy? Byron, ¿cómo está? ¿Qué dice Patricio? Besito para la consentida del hogar. Y de verdad, muchas gracias por ese amor que nos demuestran, que en lo personal me han demostrado. Y espero que nos veamos en la calle y que nos sigamos platicando y que sigamos siendo de esa familia, porque usted también es parte y la parte importante de la familia de Viva la Mañana. Y se vienen grandes proyectos. Ya hemos hablado de ahí de un programita, no ya, porque estaba aquí a sacar agua estacionada, no te voy a meter otra cosa más. Pero obviamente se vienen proyectos muy importantes, mi querido Byron. Amén. Y te vamos a regalar todos nuestro yogur el día de hoy. Me encanta. Te regalo el yogur. Byron, me encanta el yogur. Debe ser el yogurcito, por favor. La dotación, la dotación. La dotación del día de hoy. Rico yogurcito, ya sabes, siempre.
siempre está en nuestra mesa, ¿verdad? Por supuesto, los invitamos a ustedes a también disfrutar yogurt Gamond en sus diferentes sabores. Sabemos que tiene probióticos que ayudan al sistema digestivo. Tiene calcio y mucha proteína que ayuda a los huesos y a los músculos. Encuéntralo en su supermercado favorito y no se pierda la oportunidad de disfrutar yogurt Gamond en sus diferentes presentaciones. Un kilo, medio kilo, vaso y vaso mix. Recuerda entonces yogurt Gamond, el yogurt que cuida tu salud. Yum, yum. Bueno, y la comida nos unió. Va a unir siempre, sí. Señoras y señores. La comida nos va a unir siempre, ¿no? Sí, ceremonia. Yo creo que eso de los viajes también, la ceremonia de ir a comer, ¿verdad? Y probar y todo. Y disfrutar, sí. Y comer, ¿verdad? Y eso es parte también de una buena amistad, cuando uno encuentra amigos que también comparten los gustos de uno, ¿verdad? Y esta es una condición para entrar al programa. Sino que lo digan las libras de más que hemos tenido. Viene un pastelito especial para uno de tus favoritos. ¿Eh? Acá está, muy bien. Miren qué rico se ve este pastel, señora. Es tu favorito. Es tu favorito. Qué bueno. Así que banana. Entonces, guárdala. Un blanco, mi querida Lorraine. Perfecto. Vamos a partir, si sos tan amable, este pastel tan rico. Se mira buenísimo. Se ve buenísimo. ¿Quieren pastelito o no? Sí. Bueno, ¿verdad? Bueno, ahí está. No quiero. Ahí está, muchas gracias. Gracias, muñeca. ¿Te gusta este pastel, verdad? Sí, solo digan sí. Me encanta. La ¿Te gusta el tiramisú? Es mi favorito. El tiramisú es mi favorito de toda la vida. Es que es lo más rico que hay en el mundo mundial. Nos ayudaron por ahí. Mundo mundial. Chilenas. ¿Ah, sí? Miren fuentes qué chilenas. Rico. Fuentes un abrazo, chilenas. Querida, nuestra querida Mercy. Están las fuentes orginas, pero estas son fuentes ahí chilenas. Está. Mercy les dijo. Sí. Gracias, sí. Lara Mercy. Está. ¡Te amo! Es un pastel hecho en la escala de Richter. ¿Puedo empezar? No, dale, 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 dale. Dale. Ahí está. Y bueno, así que va a estar Byron acompañándonos. Desde donde les dije. No se pierda el relanzamiento de Guate está sonando. Byron le ha aportado frescura, energía positiva al programa. Guatemalidad. Entonces, eso es lo más importante. Y vamos a ver ahorita quién es la persona que va a ocupar el lugar de Byron, ¿verdad? Eso ¿qué se pasa? Se va a develar. ¡Va, desgraciado! ¿Quién es? Échenmelo encima. Ah, no. No, tampoco. Ahí está. Tampoco. Ahí está. Y de verdad, nuevamente, gracias, muchachos. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por su amistad, gracias por su confianza, gracias por estar ahí. Gracias por pues, este momento reciente que estuve yo, pues ahí gracias. un poco triste y todo, que siempre me daban palabras de ánimo, que siempre estaban conmigo, que me exhortaban a pelear, a luchar, a lograr, a hacerlo. Y Ricardo, a vos, que de verdad desde el primer momento que vine a presentar el proyecto de Guate está sonando con Jaime, no he recibido un no para nada hace 5 años, siempre el apoyo. Por tu amistad, por confiar en mí, por creer en mí, por invitarme a ser parte de este proyecto con las aliadas Vero y Anitza para que yo formara parte de esta gran familia. Lo voy a contar rápido, me dice Ricardo, después de esas dos semanas que yo estuve acá, para todos los días, quien me diga que esté viendo, porque sabemos de que otros canales nos ven, en otros canales, todos los conductores de otros canales quieren ser parte de Guatevisión y quieren llegar algún día a ser parte de la familia de Viva la Mañana. Cierto. Eso es así, señoras y señores, y el que no sea mentiroso. Y en mi casa, mi mamá me decía, para mi hijo, ojalá algún día estés ahí, porque era el sueño de ella. Y yo decía, ojalá algún día estuviera ahí. Y el día que pasé yo esas 2 semanas como invitado acá, que fue la época que Tuti tuvo a su segunda hija, Ricardo viene y me dice, mira, llegate a la oficina tal día, quiero hablar con vos. Y viene y me dice, mira, fíjate que estas 2 semanas que estuviste acompañándonos, hubo muy, muy buena química con nosotros. La verdad es que nos gustaría que fueras el nuevo integrante de Viva la Mañana. Pensalo, me dijo, pensalo, no me tenés que decir ahorita. Y yo por adentro eran, mire muchachos, que los brincos, ya me desmayaba yo de la emoción. Y yo le digo, no tengo nada que pensar, te digo que sí, hoy, ahorita. Así que muchas gracias por la confianza. Por favor. A ustedes por haber sido intermediarios también. Y somos porristas de la mayoría. Por los porros, ¿verdad? Y gracias porque he aprendido mucho al lado de todos ustedes y los amo con todo mi corazón. De verdad. Señoras y señores, te queremos mucho, Byron, pero gracias. Nos va a seguir acompañando. Miren, los patogua ya están diciendo que ahora empieza el casting. Mira, ya. Jorge Serrano también viene, o por el pastel o por el casting. Ya empieza, yo creo, ¿verdad? Que el pastel le interesa. Pero bueno, más. Te queremos mucho, Byron. Muchas gracias. Y dejas un espacio muy importante que va a ser muy difícil llenar porque sos un tipo completo en todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? Sos un tipo pasional. Sos un tipo de un corazón generoso, sos un tipo que se juega, que se entrega, sos un tipo con grandes valores, amas a tu familia por sobre todas las cosas, eso te distingue como un hijo realmente
que pocas veces he visto que ame tanto y que se entregue con tanta devoción a su familia, a sus hermanos, a sus amigos. Sos comprometido, siempre tenés el sí ahí cuando alguien te solicita algo. Sos un gran ser humano y la vida te va a deparar cosas maravillosas en todos los sentidos. Lo profesional pasa, te lo puedo decir. Lo profesional está siempre ahí, viene, va, la foto en el diario. Esas son cosas que...